Primicia. Juez negó solicitud de defensa de Nicolás Petro para sancionar al fiscal Mario Burgos por presunta violación a la reserva de interrogatorio. El hijo del presidente había realizado una confesión con todos los detalles de cómo ingresó dinero de forma irregular a la campaña. La participación de Armando Benedetti, la primera dama Verónica Alcocer, Ahmed Skaf y el empresario Euclides Torres, entre otros. Un nuevo revés acaba de recibir la defensa del hijo del presidente Nicolás Petro, en medio del proceso que está enfrentando por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esta vez el juez Hugo Carbono rechazó la solicitud del abogado Diego Henao, quien había pedido sancionar al fiscal del caso Mario Burgos por supuestamente filtrar en interrogatorio que le hizo a Nicolás Petro y en el cual confesó todas las irregularidades que cometieron en campaña. El abogado Henao había presentado la solicitud argumentando un incidente de violación a la reserva y por lo tanto le pidió al juez de conocimiento de Barranquilla sancionar al fiscal por la supuesta filtración. El juez, al valorar la solicitud, rechazó el incidente con un argumento apenas lógico. La defensa de Nicolás Petro nunca presentó una sola prueba para demostrar que Burgos cometió la irregularidad. Pero eso no fue todo. Según conoció Semana, el juzgado también negó un permiso solicitado por Nicolás Petro para salir de Barranquilla y trasladarse a la ciudad de Bogotá en una diligencia de carácter judicial. El juez Carbono negó el permiso de aclararle que esta solicitud debe realizarse ante un juez de control de garantías. Además, le recordó que él, Nicolás Petro, está bajo una medida restrictiva, no privativa de la libertad, y con un acta de compromiso que le impide salir de Barranquilla. En el acta firmada por Nicolás Petro está el compromiso de hacerse presente en las diligencias judiciales, siempre y cuando estén relacionadas con su caso, por lo que irónicamente ni siquiera tendría que hacer solicitud ante un juez. La defensa en el caso del hijo del presidente Gustavo Petro había solicitado el cambio de jurisdicción del caso hace apenas unos días cuando se iba a realizar la audiencia de acusación para iniciar el juicio, lo que se vio como una maniobra dilatoria. El juez Hugo Carbono tomó la decisión de darle traslado a la Sala Penal de la Corte Suprema para que determine la jurisdicción que debe llevarse el caso. Por eso, ahora será la magistrada Miriam Ávila Roldán de la Sala de Casación Penal quien deberá resolver en los próximos días si la petición de la bancada de la defensa de Petro tiene asidero jurídico o el caso debe ser trasladado a Bogotá.